La clase anterior vimos cómo utilizar el panel propiedades, el panel insertar y el panel CSS Designer usando y entendiendo el código HTML y el código CSS. Todos estos elementos dentro de un mismo documento. CSS nos sirve para dar la estructura, la diagramación. Si recordamos la primera clase donde vimos la historia y evolución del diseño web, habíamos visto que primero se veía todo el texto de arriba hacia abajo sin ninguna diagramación y por la evolución que ha tenido luego se utilizaron recursos como tablas, ahora CSS con secciones que nos permiten dar la estructura de diagramación para el diseño de unas páginas web. Vamos a ver cómo lo trabajamos con la creación de hoja de estilos y cómo trabajamos en la creación de secciones. Recuerden siempre que cuando empiezo a trabajar un nuevo proyecto, debo siempre crear el sitio local. Entonces, lo primero que hago en Dreamweaver es crear el sitio local. Lo voy a poner diagramación, se va a llamar así mi sitio local, y voy a seleccionar la carpeta en la que yo voy a trabajar. Yo ya tengo creado una carpeta que se llama semana 7. Selecciono mi carpeta de imágenes. Voy a crear una carpeta de imágenes. Imágenes debería estar creada. La selecciono y he creado mi sitio local. Siempre debemos primero hacer eso. Vamos a ver qué vamos a crear en esta clase. Vamos a crear estas secciones. No tengo fotografías, de hecho por eso no tenía mi carpeta de imágenes, porque vamos a crear solo estas secciones donde voy a ver parches de color. Voy a ver el uso de secciones y voy a ver el uso de hoja de estilos. Entonces vamos a ver acá qué tengo. Creo mi nuevo documento HTML. Entonces voy a crearlo con un título que va a ser secciones. Creo mi documento. Grabo mi documento. Se van a llamar secciones, hoja, estilos, todo con guión bajo. Guardo el documento. Si veo mi diseño, ¿cuántas secciones tengo? 4 secciones. De esa manera la voy a identificar. Entonces voy a poner sección 1 hacia abajo. Sección 2. Pongo aquí sí las tildes porque es lo que voy a visualizar. Sección 3 y sección 4. Voy a establecer la primera sección creando mi hoja de estilos. Aquí vamos a ver la diferencia. Recuerden que anteriormente dentro de Head estábamos poniendo todos los estilos CSS. Ahora vamos a crear una hoja de estilos. Selecciono el texto, el contenido que voy a tener en mi sección y me ayudo con mi ventana de insertar div y voy a generar mi primera sección. Hemos hablado ya de los estilos de tipo clase y de tipo ID. Esta ventana nos permite crear de tipo clase y de tipo ID. Como son secciones, van a ser creadas por una sola vez. Así que vamos a crear CSS de tipo ID. Y la voy a poner sección 1. En este caso, voy a ponerlo sin tilde y sin espacio, ya que es el código que estoy creando. Creo la nueva regla. Y aquí es donde voy a generar mi hoja de estilo. Debo ponerlo, si lo pongo en This Document Only, es decir, en el mismo documento, se van a poner dentro de mi head. Debo poner en New Style File Archive, es decir, una nueva hoja de estilos. Pongo OK y doy el nombre a esa hoja de estilos. Se va a llamar Estilos Secciones. Sin tildes y sin espacio. La guardo. Voy a ponerlo OK. OK. He creado mi primera sección. Hago lo mismo con las siguientes. Señalo el texto sección 2. Doy clic en div. Creo sección y un bajo 2. Creo la nueva regla. Y ojo en esta parte. Dice this document only. Tengo que ponerlo en la hoja de estilos que creamos anteriormente. Estilos secciones. Ok. Hago exactamente lo mismo con el resto.
Sección 3. Creo la nueva regla. Ok, ok. Sección 4. Creo la nueva regla. Sección 4. Ok, ok. Todo lo he puesto dentro de la hoja de estilos creados. Observemos la diferencia. Ya no tenemos los estilos dentro de Head, sino que tenemos un link href a la página estilos secciones CSS. Están generados los div como sección, que son los códigos HTML. Pero ¿dónde están esos estilos? En la parte superior ahora nos aparece código y estructura del código estilos CSS. Acá están todas nuestras etiquetas de estilos creadas. Hemos generado nuestra hoja de estilos que en nuestros archivos podemos visualizarla acá. Dice secciones, hojas de estilo HTML, que es el documento HTML, y estilos secciones CSS, que es nuestra hoja de estilos con la que vamos a trabajar. Suscríbete al canal de la Dirección de Educación en Línea de la Universidad de las Américas. Si deseas ver más contenido relacionado con este video, da clic aquí. En este enlace encontrarás guías de uso de plataforma. Y no olvides visitar nuestro sitio web en www.udla.edu.es.